Gracias, diputado. La que suscribe, diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, representante del Partido Alianza Ciudadana, ante la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, fracción 9, 11 y décimo apartado A, fracción 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que adiciona las fracciones sexta, séptima del artículo primero, fracciones 9 y décimo del artículo cuarto, se reforma el párrafo segundo del artículo sexto y se adiciona la fracción quinta del artículo 10 de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Tlaxcala, al tenor de los siguientes. Exposición de motivos. Como todos ustedes saben, quienes hoy asisten a este recinto de la legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, debe de ser una preocupación, pero también una ocupación para los que nos toca el gran encargo que pesa sobre nuestros hombros, que es hablar acerca de la ciencia y la tecnología. Hoy no podemos vivir al desamparo de que los científicos no puedan realizar actividades para darle una vida con mayor comodidad, con seguridad, con salud a los ciudadanos. Deben de estar en un sentido estricto de la construcción de la ciencia. Y en este sentido, por ciencia, se entiende aquella esfera de la actividad de la sociedad, cuyo objeto esencial es la adquisición de conocimientos acerca del mundo circundante. La ciencia está formada por cuatro componentes: el factor humano, representado por los científicos y por todo el personal que colabora con los fines de la actividad científica; el factor social, compuesto por el conjunto de relaciones que en el marco del trabajo mantienen los científicos. Manifestaciones de estas relaciones las constituyen las sociedades, los grupos, equipos de trabajo, los colegios, etc. El factor cognitivo, que aun cuando incluye los procesos necesarios para generar los conocimientos teóricos, metodológicos, prácticos u otros, se manifiesta por medios informales, conferencias, intercambios de reprints, etc., o formales, revistas científicas, manuales, etcétera, de la comunicación, que son los que esencialmente simbolizan a este componente. El factor material, que comprende tanto los instrumentos, los equipos u otros elementos que constituyen herramientas que los científicos utilizan directamente en el proceso cognoscitivo, como las instalaciones, laboratorios, edificios, etcétera, en el marco de las cuales se desarrolla este tipo de actividad. La ciencia es la mayor empresa colectiva de la humanidad. Nos permite vivir más tiempo y mejor, cuidar de nuestra salud, nos proporciona medicamentos que curan enfermedades y alivian dolores, y claro, así también sufrimientos. Nos ayuda a conseguir agua para nuestras necesidades básicas, incluyendo la comida, suministra energía y nos hace la vida más agradable, pues para desempeñar un papel en el deporte, la música, el ocio y las últimas tecnologías en comunicaciones, nos ofrece soluciones para los desafíos de la vida cotidiana y nos ayuda a responder a los grandes misterios de la humanidad. En otras palabras, es una de las vías más importantes de acceso hacia el conocimiento. Tiene un papel fundamental, el cual se beneficia el conjunto de la sociedad,
genera nuevos conocimientos, mejora la educación y aumenta nuestra calidad de vida. Asimismo, la ciencia responde a las necesidades de la sociedad y a los desafíos mundiales. La toma de conciencia y el compromiso de la sociedad son esenciales para que se tenga información suficiente para tomar decisiones razonadas a nivel personal y profesional. En esta tesitura, los gobiernos deben basar sus políticas en información científica de calidad y los parlamentos que legislan sobre cuestiones sociales han de conocer que las investigaciones en la materia para afrontar estos desafíos deben de ser de vanguardia y también para conseguir un desarrollo sostenible. Gobiernos y ciudadanos tienen que entender el lenguaje de la ciencia y adquirir una cultura científica. Asimismo, se debe comprender los problemas a los que se enfrentan los gobernantes y esforzarse en buscar soluciones pertinentes y comprensibles. En este tenor, los desafíos actuales son multidisciplinares y cubren el ciclo de vida completo de la innovación, desde la investigación al desarrollo de conocimientos y sus aplicaciones. La ciencia, la tecnología, la innovación deben conducirnos hacia un desarrollo más equitativo y sostenible, que sin duda alguna también generará circunstancias y un medio mucho mayor, con mucha mayor igualdad y con mucha mayor oportunidad para todos. En este sentido, en el estado de Tlaxcala, en el año 2003, se publicó en el periódico oficial la Ley de Ciencia y Tecnología para el Estado de Tlaxcala, contemplando en su artículo sexto la creación de un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Tlaxcala, teniendo como objetivo impulsar, incentivar y fomentar la ciencia y la tecnología, implementar políticas y lineamientos para la elaboración del programa de ciencia y tecnología, promover la especialización en cualquiera de las áreas de la ciencia y la tecnología, entre otras. Sin embargo, su implementación no se ha llevado a cabo por parte del Poder Ejecutivo. Esto es, no ha existido interés de proporcionar los recursos necesarios para su habilitación. Tan es así que en el presupuesto de egresos del año 2021 no se contempló ninguna partida presupuestal para su funcionamiento, pese a que existe una ley vigente que obliga a su implementación por parte de las autoridades. En este sentido, esta legislatura debe de tomar en cuenta que en la época actual el mundo ha llegado a niveles de complejidad inimaginables y en ello aparecen retos y desafíos jamás pensados, como es el caso de la pandemia mundial denominada SARS-CoV-2, COVID-19, que requirió una respuesta inmediata por parte de las autoridades de salud. En este sentido, estos retos y desafíos no solo necesitarán una base considerable de conocimientos significativos, sino tal vez lo más importante, una gran capacidad para aplicarlos convenientemente. Los cambios son tan rápidos que ya no es posible, como en otros tiempos, aprender lo suficiente en unos años de educación formal para estar preparado para la vida. Se requiere una educación a lo largo de toda la existencia. Es extraño, en nuestros días, encontrar alguna actividad material de la sociedad que no requiera de la obtención de determinados conocimientos mediante la investigación como medio para lograr objetivos particulares. Las funciones de la ciencia y de la tecnología en la sociedad son inseparables. Estos son dos aspectos de una actividad indivisible, cuyo alcance trasciende a una variedad de instituciones sociales, con una función primaria esencialmente instrumental, a la corta o a la larga. Ellas justifican su existencia mediante la producción de conocimientos prácticos,
productos o técnicas nuevas y humanamente relevantes, a los que se les pueda dar algún uso, que se extiendan sobre un amplio espectro ético que va desde la satisfacción a las necesidades básicas humanas de alimento, vivienda y salud, hasta las que soportan la poderosa estructura de una sociedad con el armamento bélico y las inversiones lucrativas. En este sentido, la ciencia y la tecnología en la época actual se han vuelto vitales. Consecuentemente, y de acuerdo a la reforma constitucional electoral del año 2014, se le otorgaron facultades al Instituto Nacional Electoral, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 41 constitucional y los artículos 190, 191, 192, párrafo segundo y 196, párrafo primero, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el INE es la única autoridad que tiene como atribución la fiscalización de partidos políticos, nacionales y locales, así como aspirantes, precandidatos, candidatos de partido e independientes en las elecciones del ámbito federal y local. Por ende, la imposición de sanciones en materia de fiscalización es competencia exclusiva del INE. En el mismo sentido, de acuerdo al artículo 99, párrafo cuarto, fracción octava de la Constitución, le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver de forma definitiva e inatacable la determinación e imposición de sanciones por parte del INE. De ahí que las sanciones que se encuentren firmes, así como la forma de cobro de las mismas, no pueden ser modificadas por otras autoridades administrativas o jurisdiccionales locales. Acorde con lo dispuesto en el artículo 41, base quinta, apartado C, párrafo segundo, inciso C de la Constitución, así como 32, numeral 2, inciso H, y 120, numeral 3, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. El INE, además de las facultades propias que tiene respecto a la organización de las elecciones federales y locales, cuenta con otras que le otorga potestad para traer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los OPLE, cuando su procedencia así lo amerite, o para sentar un criterio de interpretación sin que exista una intromisión injustificada en la competencia originaria de estos, ni respecto de las legislaturas de las entidades federativas. En término de lo anterior, con fecha 15 de marzo de 2017, se emitió el acuerdo INE-CG-61-2017, mediante el cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejerce la facultad de atracción y se aprueban los lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local, así como para el reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña, estableciendo en el considerando 26 del acuerdo de mérito y en el título sexto, inciso B, numeral 2 de los lineamientos, lo siguiente. Acuerdo que de conformidad con la jurisprudencia 31-2015 emitida por el Tribunal de Procesos Judiciales de Rubro, multas, el destino de los recursos obtenidos por su imposición en materia de fiscalización depende del proceso electoral de que se trate. Las multas por irregularidades en materia electoral siempre serán impuestas por la autoridad nacional en términos de sus atribuciones, salvo en los casos en los que delegue dicha facultad a los organismos públicos locales. Ahora bien, los recursos obtenidos por la imposición de sanciones económicas serán destinados al CONACYT o
a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, dependiendo del tipo de proceso electoral, federal o local de que se trate. Pues el destino de los recursos obtenidos por la aplicación de las multas impuestas debe privilegiar el ámbito en que se presentó la irregularidad sancionada. Lineamientos. Sexto, de la información que se incorpora en el SI, B, sanciones en el ámbito local. 2. El OPLE deberá destinar el monto de la sanción al Instituto Local de Investigación correspondiente a través del mecanismo respectivo. En términos de lo anterior, me permito señalar que los partidos políticos con acreditación y registro en el estado de Tlaxcala cuentan con las siguientes sanciones. Partido Revolucionario Institucional fue sancionado a través de los acuerdos INE-CG 518-2017. INE-CG 1158-2018, INE-CG 55-2019, INE-CG 464-2019, por conducto del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones mediante el acuerdo ITCG 09-2021. Calendarizó las retenciones que se están realizando en el presente año y durante los meses de septiembre a diciembre, y se determina que mensualmente se le retendrá la cantidad de 65.921.16 pesos, por lo que para concluir este ejercicio sería una cantidad de 197.763.48 pesos. Sin dejar de tomar en cuenta que dicho partido para el año 2022 y demás ejercicios se le retendrá la cantidad de 4.817.092.63 pesos que cubra el monto total. El Partido de la Revolución Democrática fue sancionado a través de los acuerdos INE-CG 1158-2018, INE-CG 56-2019, INE-CG 465-2019. Consecuentemente, el Instituto Tlaxcaltecas de Elecciones, mediante acuerdo ITCG 09-2021, calendarizó las retenciones que se realizan en el presente año, por lo que durante los meses de septiembre a diciembre, y se determina que mensualmente se le retendrá la cantidad de 74.363.67, dando un monto total de 223.091.31 pesos, sin dejar de tomar en cuenta que dicho partido político para el año 2022 se le retendrá la cantidad de 183.268.47 pesos. El Partido del Trabajo fue sancionado a través de los acuerdos INE-CG 1158-2018, INE-CG 131-2018, INE-CG 57-2019, INE-CG 466-2019, para lo cual el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, mediante acuerdo ITCG 09-2021 y acuerdo ITCG 99-2021, calendariza las retenciones que se le realizarán en el presente año. Consecuentemente, durante los meses de septiembre a diciembre, se determina que mensualmente se le retendrá la cantidad de 99.671.36 pesos, dando un monto total de 299.014.08 pesos, sin dejar de tomar en cuenta que dicho partido político para el año 2022 se le retendrá la cantidad de 711.464.92 pesos. El Partido Movimiento Ciudadano fue sancionado a través de los acuerdos INE-CG 1158-2018, INE-CG 59-2019,
INESEG 468-2019, para lo cual el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, mediante acuerdo ITE-CG-09-2021, calendariza las retenciones que se realizarán en el presente año y durante los meses de septiembre a diciembre, y se determina que mensualmente se le retendrá la cantidad de 77.224.32 pesos, dando un total de 231.672.96 pesos. Sin dejar de tomar en cuenta que dicho partido político para el año 2022 y demás ejercicios, se le retendrá la cantidad de 1.627.326.66 pesos. El partido Alianza Ciudadana fue sancionado a través de las resoluciones INESEG 548-2017, INESEG 1158-2018, INESEG 63-2019, INESEG 472-2019, por lo que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, mediante acuerdo ITE-CG-09-2021, calendariza las retenciones que se le realizarán en el presente año durante los meses de septiembre a diciembre, y se determina que mensualmente se le retendrá la cantidad de 22.413.36, dando un monto total de 67.240.08. Sin dejar de tomar en cuenta que dicho partido para el año 2022 se le retendrá la cantidad de 806.660.04. El partido Movimiento de Regeneración Nacional fue sancionado mediante acuerdo INESEG 1158-2018. Consecuentemente, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, mediante acuerdo ITE-CG 99-2021, calendarizó las retenciones que se realizarán en el presente año, por lo que durante los meses de septiembre a diciembre, y se determina que mensualmente se le retendría la cantidad de 349.236.05, dando un total de 1.047.708.15. Sin dejar de tomar en cuenta que dicho partido político para el año 2022 se le retendrá la cantidad de 1.594.239.23. En este sentido, se debe señalar que tan solo en lo que resta al año, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones tiene la obligación de entregar al Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Tlaxcala la cantidad de 2.076.409 pesos, monto que contribuye a la implementación y desarrollo de dicho organismo descentralizado. En consecuencia, al haber establecido que las sanciones económicas se destinen a la ciencia y tecnología, fue sumamente relevante. Y se considera que los presupuestos destinados a este rubro en los últimos años se han visto nulificados. Lo anterior lo podemos observar en el presupuesto de egresos presentado para este ejercicio fiscal, en cual no se destinó ningún rubro a ciencia y tecnología. La importancia de apostar por la ciencia y la tecnología radica en que ésta se ha convertido en un factor para el desarrollo de la sociedad, al permitir un crecimiento en la competitividad, para que estos se vean reflejados en la creación de mejores condiciones de vida de las personas. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la inversión en ciencia y tecnología e innovación es determinante para el crecimiento económico y contribuye con 25% al crecimiento económico de las naciones. En este sentido, y de acuerdo al establecido
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 32-2015, órgano que estableció que el recurso obtenido por la aplicación de multas electorales en materias de fiscalización de una elección local sean destinados a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de las respectivas entidades federativas. Por la anterior, se requiere a darle suficiencia presupuestaria al Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Tlaxcala, adecuando su marco legal a fin de que cuente con los recursos necesarios para su implementación, desarrollo y funcionamiento. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción 9 y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reforman el párrafo segundo del artículo sexto, se adicionan las fracciones 6, 7 del artículo primero, fracciones 9 y 10 del artículo cuarto y la fracción quinta del artículo 10 de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 1. Objeto de la ley. Las disposiciones de esta ley tienen por objeto, sexto, promover la integración y funcionamiento de un sistema estatal de ciencia y tecnología que fortalezca el desarrollo científico y tecnológico del Estado, buscando alcanzar mejores niveles de vida y perspectivas constantes de superación en lo social y en lo económico, tomando en cuenta los objetivos previstos en los programas nacionales y estatal. Y, séptimo, pugnar para que dentro de las inversiones que se apliquen al desarrollo científico y tecnológico, las actividades de los investigadores, científicos y de todas aquellas personas que se dediquen a su fomento y difusión sea cada vez mejor remunerada y reconocida, de tal manera que se incentive vigorosamente la participación de mayor número de científicos, tecnólogos y académicos en esta actividad, así como la vinculación entre estos, el sector productivo estatal y la sociedad. Artículo cuarto. Bases para el establecimiento de una política para el desarrollo del sistema. Noveno, fomentar y fortalecer las investigaciones básicas, aplicadas y tecnológicas que sean necesarias y promover las acciones concertadas que se requieren con los institutos del sector público, institutos académicos, centros de investigación, sector privado, social y usuarios. Décimo, asesorar y orientar a las instituciones educativas estatales que lo soliciten respecto al establecimiento de programas de investigación y de desarrollo tecnológico, formulación de planes de estudio, intercambio de investigadores y docentes, bolsa de trabajo, otorgamiento de becas, sistemas de información y documentación, así como servicios de apoyo para la especialización, capacitación y formación de técnicos e investigadores. La naturaleza jurídica del instituto, artículo sexto. El instituto tendrá como responsabilidad apoyar a los poderes ejecutivo y legislativo, a las presidencias municipales que integran la entidad, en la determinación, instrumentación, ejecución y evaluación de la política local para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, e impulsar, coordinar y coadyuvar al desarrollo de las acciones públicas y privadas en la materia.
La integración del patrimonio del instituto, artículo décimo. El patrimonio del instituto se integrará con, quinto, las retenciones que realiza el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones por concepto de sanciones impuestas por la autoridad nacional en término de sus atribuciones. Transitorios, artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Infórmese a la gobernadora del Estado de Tlaxcala de la suficiencia presupuestaria para, en términos de sus facultades, designa al director general del Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Tlaxcala. Artículo tercero. Notifíquese al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para que proceda a la entrega de las administraciones correspondientes al Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Tlaxcala. Artículo cuarto. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan al presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar. Esto dado en la sala de sesiones Chicotenca Latzayacasi del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Muchas gracias a todos los medios de comunicación que esta mañana nos acompañan. Solamente hacer una muy breve reflexión. La ciencia y la tecnología no pueden estar amagadas. No podemos dejar a los delincuentes fuera de la cárcel y a los científicos encerrarlos. La voz de la ciencia no se puede acallar, porque el desarrollo de cualquier nación, sociedad, conjunto o grupo social solamente puede estar destinado al fracaso si no defiende, si no apoya a la ciencia, al desarrollo tecnológico y a todos aquellos conocimientos que nos harán diferentes cuando todos hayamos asumido la responsabilidad y la conciencia social, que el conocimiento ya ha pasado por muchas etapas. Muchas gracias y muy buenos días. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify y TikTok. Además, puedes visitar nuestra página web www.labestiapolitica.com.mx. Esto fue el Notibestial. Hasta la próxima.